Nada más y nada menos, pues que está parte del grupo de Narciso gobernando ya en la, la presidencia municipal. Por encima de cualquier apreciación política es contundente. Los Cabos hace 6 años fue entregado con 0 deudas. Ulises Omar Ceseña entregó el gobierno de Los Cabos con 108 millones de pesos a favor. Histórico que un gobierno entregara dinero. Mi gobierno entregó 140 millones a Narciso Agunde en las arcas del gobierno del estado y con una deuda reducida a la mitad. Ahorita Los Cabos es el gobierno más endeudado de Baja California Sur, mucho más que el estado. ¿Y eso dicen que es la corona del estado? Más de mil, debe estar muy cerca de los 1,000 millones. Vamos a ver qué ocurra, cómo ocurre las cosas. Están despidiendo gente en Los Cabos para meter a su grupo político, que me parece una práctica desde el NAP, es correcto en los niveles directivos, en los niveles de la política. El gobernador, el presidente municipal debe llevar su equipo, es perfectamente entendible. Pero trabajadores de 2.000, 3.000 pesos a la quincena, pues yo creo que es un abuso, un exceso. No tiene caso. Ha sido uno de los problemas de las administraciones municipales. Entonces yo tengo la plena convicción de que el gobierno de Los Cabos va a ser un gobierno igual, como han venido ellos Como fue el de Narciso. Finalmente, pues ahí están las condiciones, ahí están las cosas. Hemos estado trabajando en Los Cabos, recorriendo.